este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches. Hoy es jueves 22 de diciembre del año 2022. Antes de comenzar el programa, quiero saludar a la gente del canal Solo Noticias Televisión, en el que tengo el gusto de trabajar, y saludar a la familia del periodista Iván Pino, que ha fallecido el día de hoy. Iván Pino, una buena persona, yo tuve el gusto de conocerlo allá por los años 90, tal vez antes, cuando el profesor Iván Pino era director técnico de Oriente Petrolero. Ahí conversábamos mucho, un hombre que sabía mucho de fútbol, que le gustaba el fútbol. Y ahora estaba haciendo noticias, hace 10 años haciendo noticias en Solo Noticias Televisión, pero también hacía entrevistas en el canal. Tenía un ciclo de entrevistas que no recuerdo qué se llamaba, pero ha pasado gente interesante por ahí. Y además hacía periodismo deportivo, estaba en algunas radios. Recuerdo que trabajó en la radio de esa cuando hacía radio en... Él estuvo en Fides en el último tiempo, pero estuvo en creo que se llamaba Solo Noticias también, la radio donde estaban Jaime Galarza y Jaime Vega y otros más. Estaba ahí en el segundo anillo. En fin, eso es lo de menos, donde esté. Pero ahí trabajaba también Iván Pino. De verdad que lamento su fallecimiento tan rápido y así tan imprevisto. Dice que hace como una semana comenzó a sentirse un poco mal y ahí está, falleció. Y se queda aquí donde su padre lo trajo desde joven y seguramente aquí armó toda la familia y armó todo eso a quienes les deseo resignación rápida porque es lo que queda. ¿Ok? Vámonos con 20 segundos y seguimos. Bien. Lamentar de verdad que don Rómulo Calvo, que ganó el recurso para poder trabajar, para poder hacer sus actividades, hasta el día de hoy pueda lograr que aquello ocurra. De esto hace 8 días y resulta que le han dado 15 días para pagar la fianza. Si no paga, le van a revertir todas las medidas que le han favorecido. Y claro, no se pronuncia la sala, los policías no aparecen para recibir una información. Nadie informa a los policías de que ya puede salir. Viejo, el abuso no hay que hacerle. Poder judicial, policía, sometidos al poder político de la manera más vergonzante que uno pueda pensar. Yo no sé, ¿para qué carajo hay presidente del Tribunal Departamental de Justicia? Si al final de cuentas manda el ministerio, manda el otro ministerio, manda cualquier político, y aquí lamentablemente los jueces están callados. ¿Cómo puede ser, hombre? Mierda. Ponelo al abogado del doctor, la nota número 6, el doctor Martín Camacho. Bueno, debemos recordar que hace una semana atrás, en un recurso de apelación,
interpuesto por la defensa de Rómulo, se revocó la resolución del juez Primo Flores que le había dado una detención domiciliaria de 24 horas con escolta. Se la revocó justamente porque vulneraba sus derechos constitucionales, entre ellos principalmente el derecho al trabajo, el derecho a una vida digna, el derecho a poder alimentar y prestar asistencia a sus hijos, todos menores de edad, todos en edad escolar. Sin embargo, de esta apelación se agravó la situación jurídica respecto a una fianza y se restituyó la libertad, pero se debían levantar las medidas impuestas por el juez Primo Flores, es decir, el escolta que estaba 24 horas en la casa de Rómulo tiene que recibir una comunicación oficial administrativa de la gobernación del Centro de Rehabilitación Palmasola para poder irse. No es porque la resolución no se le notifica directamente al policía, se notifica a la gobernación y la gobernación debe decirle al policía puede retirarse. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que hasta el día de ayer no teníamos ese oficio a Palmasola. Por lo tanto, pasada una semana, el escolta se mantenía inamovible. Y evidentemente es el trabajo del policía. No podemos echarle la culpa al policía ni al gobernador de Palmasola. Sin embargo, se accionó con una acción de libertad de pronto despacho a la autoridad que conoció la apelación para que de manera inmediata, que debió haber sido en el acto el anterior miércoles, se informe a la gobernación para que ya Rómulo pueda salir, porque hasta el momento no ha podido salir, hasta el día de hoy no ha podido salir, porque el escolta sigue ahí y no lo quiere dejar salir, y porque además no queremos dar lugar a que después digan que se ha incumplido alguna de las medidas o que se haga un informe negativo. Estamos esperando hasta el momento, pese que ayer un tribunal de garantías nos otorgó tutela y ordenó que en el acto se oficie de parte de la sala penal a la gobernación para que el señor policía que está de escolta se retire y pueda permitirle a Rómulo realizar sus actividades diarias normales de 7 de la mañana a 9 de la noche con una detención domiciliaria en horario nocturno. Yo quisiera no caer hasta esa situación, pero sí es una retardación de justicia, es una forma de incomodar un día más. Estamos a 2 días de la Nochebuena. Rómulo no puede salir de igual manera en horario nocturno, pero no puede desarrollar ninguna actividad. Rómulo, desde más de 2 meses que se le impuso esta detención, no ha podido ver a sus hijos y hasta el día de hoy no los puede ver porque no puede salir de su domicilio, aunque ya existe una resolución favorable para él, solamente porque falta una notificación a la cárcel de Palmasola para que el gobernador levante la escolta. Entonces, hoy debió realizarse esa notificación, estamos a la espera, esperemos que no sea hasta mañana y que no sea hasta el lunes y que así sigan pasando los días y se sigan vulnerando los derechos de Rómulo, porque esto ya cae en una comisión de un delito, incluso que es la privación de libertad, el incumplimiento de deberes, la retardación de justicia. Respecto a este proceso, en realidad, que es el que se encuentra más avanzado, el incumplimiento de deberes, en realidad no existen elementos ni siquiera para sostener una imputación, ¿no? Rómulo viene cumpliendo unas medidas cautelares desde el 14 de febrero, es decir, ha estado con detención domiciliaria en horario nocturno más de 10 meses y prácticamente 2 meses con detención domiciliaria 24 horas, los últimos 2 meses y los días que vienen pasando. En ese caso, creemos que jurídicamente no existen elementos para presentar una acusación. El problema es justamente la utilización de la justicia como un arma de represión política, como un arma de guerra política, como un arma de persecución para los que piensan de manera distinta. En este caso, la situación se quisiera mantener equilibrada o pareciera que no, la justicia no quiere ser tan dura con él, que basta con darle una detención domiciliaria, pero no entiende que una detención domiciliaria sigue siendo una medida cautelar bastante gravosa para una persona que en realidad debería estar con libertad irrestricta. Y lo que pasa es que nos hemos acostumbrado en una sociedad totalmente injusta, totalmente apartada de la legalidad, con administradores de justicia que responden a intereses personales o a intereses políticos, con un ministerio público que definitivamente responde únicamente a intereses políticos, nos hemos acostumbrado a creer que lo menos grave es un alivio. Entonces, le dieron medidas. No,
le dieron medidas, no es suficiente, debió estar en libertad porque él no ha cometido ningún delito. Ese es el conflicto, que no ha cometido ningún delito y con probabilidad no ha cometido o no ha formado parte de la comisión de un hecho delictivo. Entonces debería estar libre de manera irrestricta, igual que los 4 procesos o 5 procesos que se han iniciado en contra de Rómulo en La Paz, no deberían haber sido admitidos, porque los están denunciando personas que ni siquiera conocen Santa Cruz, que ni siquiera han visto el paro de 36 días, más que por la tele. Entonces no debieron haber sido admitidas esta denuncia, no debería haber una investigación por un paro, porque un paro es una forma legítima y constitucional de protesta. Pero sin embargo lo admiten y continúan investigaciones, pero eso ya es para vergüenza de la justicia, para vergüenza del Ministerio Público. Celebro que lo diga así el doctor Camacho, porque efectivamente lo que tenemos que mirar en este proceso es el abuso y es la falta de justicia que hay en Bolivia y los sinvergüenzas que pueden ser los administradores de justicia, hombre. Es una barbaridad que estas cosas ocurran, es una barbaridad, es un sinsentido. Están esperando que se le cumplan los 15 días y van a decir, no pagó, vaya de nuevo adentro, se queda en su casa. O sea, es que es la maldad, es claro, es el niño que está jugando con la justicia porque quiere, freguémoslo. Yo les garantizo que no es más que el niño que está jugando con la justicia. ¿Y por qué? Porque puede. ¿Qué les parece a ustedes? Porque puede, hace lo que hace el niño ministro porque puede. No hay ninguna otra razón. Cambio de tema, nota 4, Zvonko Matković, el gobernador no tiene por qué rendir cuentas de La Paz. Bueno, menos mal que lo dicen. Recordarles sí, a ustedes que el gobernador dijo, yo ahora me encuentro impedido, pero si me dan otra fecha, y nosotros desde este programa decíamos, no tiene por qué ir. Bueno, pero ya parece que se convencieron, dale. Nosotros como Asamblea Legislativa Departamental ya hemos emitido opinión al respecto. Nosotros inclusive ya hemos ingresado un recurso de inconstitucionalidad hace ya en julio más o menos. No hemos hasta el día de hoy recibido respuesta porque entendemos que la Asamblea Legislativa Nacional, plurinacional en realidad, está extralimitando sus funciones. El estatuto y la constitución son absolutamente claras. Entendemos que es una violación de las autonomías el hacer peticiones de informe a las autoridades departamentales y municipales. Cada entidad tiene su propio ente fiscalizador, como es la Asamblea Legislativa Departamental, como son los consejos municipales. ¿Hay un desconocimiento del Estatuto Autonómico de Santa Cruz? ¿Cómo se lo logra entender esto? No, yo entiendo de que hay un reglamento en diputados y en senadores que no está cumpliendo los mandatos de la de los estatutos autonómicos, en este caso el de Santa Cruz. Está absolutamente claro, el ente encargado de fiscalizar a sus autoridades son los consejos municipales o las asambleas legislativas departamentales. Entonces, creo que ellos en una manera abusiva están, por supuesto, intentando menoscabar las autonomías como lo hacen en todos los ámbitos de la política nacional. Hay sectores que ya hablan de un proceso por incumplimiento de deberes, adelantándose a la posibilidad que el gobernador no asista a brindar este informe, digamos. Es que no existe un incumplimiento de deberes, es absolutamente falso. ¿Cuál sería el deber que está incumpliendo el gobernador? El gobernador no tiene ninguna obligación de ir a rendir informes ante un ente que no tiene el poder de fiscalizarlo. Es un absoluto despropósito y, por supuesto, de la forma abusiva en que el gobierno sigue tratando de llevar adelante política, hacer la política y amedrentar a las autoridades
locales. En este caso, todos los ataques siempre dirigidos hacia Santa Cruz. Es pues una lágrima que el gobierno nacional solo ande pensando en cómo poder perjudicar a esta región. Por eso esta región está inundada por avasalladores, por narcotráfico, por contrabando. En fin, pareciera ser de que el último lugar que hay que proteger es Santa Cruz, y más bien hay que ver cómo atacarlo, ¿no? ¿Convocarán ustedes como entidad legislativa y fiscalizadora al gobernador para que brinde un informe sobre los 36 días de paro? Mira, la Asamblea Legislativa Departamental tiene sus reglamentos y sus funciones claras. De aquí han salido más de 300 peticiones de informe al gobernador y por ende al Ejecutivo Departamental sobre distintos temas. Nuestro reglamento es absolutamente claro. El procedimiento es: primero corresponde una petición de informe escrito, y si no existiese una respuesta escrita, ya se convoca a la petición de informe oral. Ahora, eso es en base a lo que es nuestro reglamento y cómo funciona la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. En una segunda instancia, tu pregunta, si me preguntas por los 36 días, no veo necesidad alguna de llamarlo al gobernador a que rinda informe alguno. Primero, entendamos, el paro de 36 días fue convocado por un cabildo que tiene su base en la constitución política del Estado. Nosotros como autoridades, porque me incluyo también, participamos de esos cabildos como un ciudadano más. Nosotros estábamos entre la multitud escuchando las determinaciones, y lo que hemos hecho es acatar una lucha absolutamente legítima y que ha conseguido y ha logrado que el gobierno central cumpla medianamente lo que dice la ley. No nos olvidemos que tenía que haberse llevado adelante un censo el año 2022, y gracias a ese paro de 36 días y de la población entendiendo que esta es la única manera de que puedan hacer atendidas sus necesidades, de poder tener un padrón medianamente confiable, de poder tener los escaños que les corresponden correctamente a todas las regiones, llevó adelante un paro de 36 días. Y gracias a ese paro, los 350 municipios de Bolivia, las 9 gobernaciones del país van a recibir sus recursos el año 2024, cuando la propuesta y la intención inicial del gobierno central era que este censo se lleve adelante y recién se apliquen esos resultados para las siguientes elecciones. Así que hasta el día de hoy, lamentablemente, lo sigo diciendo, yo no los he visto a AMDE Cruz, no he visto a la Asociación de Municipios del país agradecer a este pueblo que luchó, que se sacrificó, que fue víctima de humillaciones y de atropellos por parte del gobierno nacional, peleando un derecho, y que gracias a esa lucha van a recibir recursos, van a tener para las próximas elecciones van a tener sus padrones ya actualizados, que van a poder tener los departamentos que van a ganar más representación ante el Congreso. Nadie ha salido a decir gracias Santa Cruz por esa pelea, porque los 9 departamentos se van a beneficiar y las 350 alcaldías de Bolivia se van a beneficiar gracias a ese sacrificio. ¿Se continuará con el tema del conflicto de competencia, presidente? Es que está ingresado, lamentablemente, y te voy a dar el dato exacto, es una acción de inconstitucionalidad abstracta en contra del reglamento de la Cámara de Diputados. Recurso fue ingresado el 4 de julio y sigue en la comisión de admisión. Estamos hablando que hace 6 meses está eso ahí y hasta el día de hoy no nos responden. Por supuesto, no es novedad. No es novedad, efectivamente. No, con lo único que no comparto es con que nos humillaron. Yo no veo en qué momento nos puede haber humillado el gobierno. Nos combatió, nos puso, pero no nos humilló. Hay que usar bien los términos porque las cosas se ponen complicadas. Miren ustedes cómo es la cosa. Si la Asamblea Departamental, aquí la Brigada Parlamentaria Cruceña, decide llamar al gobernador a que le rinda un informe, le puede decir: pito catalán, no me da la gana, y se acabó el asunto. Porque no tienen, porque son otro poder del Estado y lo de él es autonomía. Así que es sencillísimo el tema. Ponerla la nota. No,
Vámonos al corte y ahorita venimos. Dale. Móvete con libertad en tu nueva Yamaha Krypton, una motocicleta semiautomática que te transporta de manera práctica, económica, rápida y segura. Visítanos en nuestro showroom y llévatela al mejor precio, $2,100. Además, te ofrecemos el mejor servicio técnico y repuestos originales. Encontranos en redes sociales como Yamaha Bolivia o comunicate al contact center 800-17-5200. Yamaha revoluciona tu vida.